Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas y todos ustedes, amigas y amigos. Estamos en una fecha muy especial, el 58 aniversario de COOPE Santos RL. Y en razón de ello, aquí en los estudios del canal Altavisión, uno de los brazos fuertes de esta cooperativa desde el punto de vista de las plataformas de comunicación, vamos a tener el privilegio de conversar con las tres personas que han tenido y tienen en sus manos el funcionamiento administrativo y el desarrollo estratégico de esta cooperativa. Algo de mucho valor para nosotros los asociados, por supuesto, que son la razón de ser de esta cooperativa, pero también para toda la región que cubre COOPE Santos. Un ejemplo de cooperativa exitosa en electrificación rural desde 1965, ya veremos los detalles, como parte de un proceso que el país vivió en esas épocas, a partir, entre otras experiencias, de la lectura que el programa Alianza para el Progreso de los Estados, del gobierno de los Estados Unidos de aquel momento y la experiencia acumulada en el llamado Valle del Mississippi, también en ese país, permitía aprovechar en razón del desarrollo eléctrico en regiones de difícil acceso. En América tendremos muchos ejemplos de ese tipo de organización de economía social para que las comunidades pudieran tener un gobierno propio en una industria estratégica como es la generación eléctrica, que con el tiempo, como veremos, derivó en otras actividades también estratégicas que estas empresas han podido desarrollar. Bien, mi nombre es Elber Durán Hidalgo, como siempre un gusto poder saludarles y desde ya vamos a nuestra conversación de hoy dando la bienvenida, en primer lugar, al que fuera nuestro primer gerente, don Misael Monge Alvarado, de 1965 al año 2000, a don Elías Calderón Monge, quien a partir del 2000 y hasta el 2016 también ocupó la gerencia general, y a don Mario Patricio Solís Solís, quien tiene esa responsabilidad en este momento. Bienvenidos, señores, muchas gracias por estar aquí. Don Misael. Gracias, don Herbert. Ante todo, agradecerles a los organizadores de este conversatorio por habernos invitado. Muy es un placer. Para las personas que ya pasamos y estamos al margen ya del funcionamiento de una empresa como esta, a veces nos sentimos, digámoslo así, sinceramente, marginados ya, y estamos en el margen ya. No marginados es que está descansado después de mucho esfuerzo. De manera que yo agradezco mucho que nos hayan invitado. Don Misael, pero no tanto, porque usted sigue siendo delegado. Sí, yo digo, exacto, sí. Aunque la última vez estaba enfermo y no pude asistir. Vean, yo estuve anoche dándole un poco de pensamiento al pensamiento acerca de esta conversación de hoy. Y me pareció muy oportuno referirme a aspectos antes, yo lo estoy dividiendo en dos partes, antecedentes y origen. Como antecedente me remonto, ya usted lo mencionó, la Alianza para el Progreso. El Valle del Tennessee. El Tennessee. No es Mississippi, el Tennessee. Uh-huh. Mencioné conozco el Valle del Tennessee, conocí la autoridad del Valle del Tennessee. TVA es una organización importantísima que se inicia ya en los años 33, 34, por ahí. Es admirable, técnicamente es una cosa admirable. Un río que viene acá destruía todo a su paso y le hacen represas. Imagínense una gradería de represas. Eso fue en los años 33, por ahí. Entonces, esos son puntos que son justamente de antecedentes. No del origen, sino antecedentes. Ahí nacen las cooperativas eléctricas de los Estados Unidos. Perdón, don Misael, ¿nacen ya como modelo cooperativo? Nacen por necesidad. Y es interesante, yo he insistido muchas veces cuando se me pica hablar de cooperativismo, que el punto fundamental es que haya una necesidad. Como que nosotros somos un poquito resistentes a cooperar si no tenemos por detrás un chuzo que nos aligera a que cooperemos. Cuando no tenemos energía eléctrica,
y las empresas tradicionales dicen, no, ahí no nos metemos porque eso no me da utilidad alguna. Entonces, muchísima gente se quedó en el año 33, Estados Unidos no tenía energía eléctrica en el área rural. Uno, solamente uno de cada 10 tenía energía eléctrica en el área rural. Uno de cada 10. Y esto, por supuesto, motivó a que pensemos en una alternativa. Busquemos una alternativa. Si la gente, los empresarios que están en el área de electrificación no quieren esto, ¿qué hacemos? Organicemos a la gente. Eso pasó en Costa Rica también, a pesar de que ya en el 49 se había creado el ICE, ¿verdad? Ya bueno, en los 60 eso ocurría en nuestro país. Eso fue muy interesante porque al ICE se le habló. Ese es un punto que yo lo tenía para verlo más adelante. Al ICE se le habló de parte de la municipalidad de Tarrazú y dijo, no, no, estamos en la tarea de montar sistemas de generación. No vamos a meternos en el área rural cuando tenemos todavía faltante de energía. Estaban con cachí de por medio. De manera pues que en Costa Rica se dio el caso de que las empresas cooperativas tomaran la delantera debido a eso. Pero si no, se le deja que el ICE lo haga. Entonces tal la experiencia... Bueno, primero agradecer por permitirnos participar en esto. Sí. Hablando de la necesidad, aquí estamos específicamente de Copesantos, pero el sistema cooperativo ha sido por necesidad en cualquier actividad. Eso es importante. Sí, sí, reafirmarlo. Rescatarlo, sí. ¿Verdad? Donde no hay una necesidad, no nace una cooperativa. Sí. Y aquí lo hemos visto en las diferentes cooperativas que hay. Perdón, Elías, no solo... ¿usted tuvo la experiencia con transporte? Transporte público. Transporte, aquí hicimos una cooperativa, pero no había, supuestamente, no había la necesidad, porque ¿para qué si hay buen servicio? ¿Para qué si hay buen servicio? Y volviendo al tema transporte, este es un lugar a nivel nacional donde existe el transporte público más malo. Pero existe. En el país, pero existe. Sí, y, sí. Y entonces, ¿qué resulta? Que hay cada uno mejor, en la medida de las posibilidades, mejor va en su propio vehículo que pagar un transporte público, que es malo. Pero también se ha desarrollado a nivel de transporte público algunos empresarios o emprendedores pequeñitos que entonces tienen sus rutas privadas como tipo porteador. Sí. Entonces, incluso al margen de la ley. Sí, como porteador. Entonces, al final de cuentas, creo que bien recalcan ustedes, el cooperativismo nace como esencia de una economía colaborativa. Uh-huh. Cuando una sola persona no puede gestionar un negocio, veámoslo así, que sea sostenible en el largo plazo, para solventar necesidades a la ciudadanía, entonces es que hay que unirse. Sí, sí. Entonces, una sola empresa, posiblemente en aquel entonces, no podía hacerse cargo de toda la infraestructura, sino más bien aquí, ni siquiera a nivel país. Ahora, ahí yo creo que don Elías, que estuvo en el nacimiento de Coneléctricas, que es el consorcio de cooperativas que nos juntan a Cope Guanacaste, Cope Lesca, Cope Alfaro Ruiz y a Cope Santos, hay una historia bellísima y muy rica. Ah, pero sin ¿cómo embargo, se hizo hay un asunto para poder financiar las primeras inversiones? Hubo que unir varios bancos. Entonces ahí creo que ahorita vamos a entrar en detalle en ese tipo de cosas. Claro, pero para no perder el hilo de lo que traía don Misael, en relación con el nacimiento de estas empresas cooperativas, tomemos en cuenta que era una situación común en otras regiones del país ya para los años 60. Después vamos a venir al tema de Coneléctricas, pero quiere decir que el ICE era incapaz de salir adelante con la electrificación rural. Exacto. Y tanto en la zona de Los Santos como en Guanacaste, en San Carlos y posteriormente en la zona de Zarcero, tenían el mismo problema que había aquí. Y la solución vino con la organización cooperativa. Más allá, Turrialba era uno. ¿Y por qué no fructificó? Bueno, hubo casos en Pérez de León,
en donde se les habló y no hubo el ánimo de hacerlo. Les puedo contar cuando vino el especialista de que mandó la ENRECA, la Asociación Nacional de Cooperativas Eléctricas de los Estados Unidos, mandó un especialista, se llamaba Wellborn Carleton, como cartón, pero con una L ahí, Carleton. Carleton. Ese vino aquí y visitó varios lugares, y ese fue el que puso a esta zona en el programa. Y hay una anécdota muy interesante, perdónenme que en este caso me salga un poco... No, pero eso nos hace comprender mejor lo que estaba pasando en aquel momento. El contexto. El programa aquí justamente se inicia con una visita de Rodrigo Ruiz. ¿Quién era Rodrigo Ruiz? Era el jefe del Departamento Cooperativa del Banco Nacional de Costa Rica. Don Rodrigo viene a pasear a San Marcos con la esposa, don Marian Bravo, que posteriormente fue la esposa... Don Rodrigo murió muy joven, fue la esposa de don Jorge Rossi. Marian Bravo, muy linda, una mujer muy, muy linda. Tuve el gusto de pasar el puente de Amaca del río, del brazo. Entonces me sacaron el chile, que así que la pasé, no quería soltarla. Porque era muy linda. Don Rodrigo viene acá a conocer, a ver cómo estaba Copeta. No lo conocer, él había estado en la organización, a ver qué problemas tenían. No estaba el gerente de Copetrol Azul, don José María Zúñiga, que ya se lo mencionaba. Viene y nos invita a don Radio Barrantes, que era el presidente del Consejo de Administración, familiar tuyo, ¿verdad? Mi bisabuelo. Tu bisabuelo, ¿verdad? Don Radio Barrantes, que era muy amigo mío, llegó y me dice, Misael, tenemos al jefe del Departamento Cooperativa de visita aquí. Lo tengo almorzando con don Vicente Meseguer, que tenía un restaurancito en su casa. Pero ahora van a visitar Cope Tarrazú. Y quiero que usted me acompañe porque no está don José María, gerente. Anda viendo una finca por allá en Naranjillo. Bueno, don Gladio, sí. Busquemos a Magí Jiménez. Magí Jiménez era un oficinista. Y nos reunimos con don Rodrigo Ruiz ahí en Cope Tarrazú. Tres, cuatro personas. Y nos dice, ¿qué son los problemas de ustedes? Yo estaba bien enterado, yo era el contador de la Copeterrazú, conocía bien, Copeterrazú era muy metido, fui candidato a la gerencia, pero don José María me ganó, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los problemas de ustedes? Mira, el problema inicial, el problema más serio, es que este beneficio no tiene corriente eléctrica. Vamos a ir a una breve pausa, don Misael, porque ese es un punto importantísimo en la historia de Copesantos. Vamos a una breve pausa y ya regresamos en este programa especial del 58 aniversario de Copesantos. Volvemos con esta interesante conversación con los gerentes de Copesantos. Y don Misael nos estaba contando una historia interesantísima de dónde surge la idea con la visita de un alto funcionario del Banco Nacional a Copetarrazú. Ese del Banco Nacional era don Rodrigo Ruiz Olorzano, un ingeniero agrónomo, jefe del Departamento de Cooperativas, que se interesó, vino. Él había sido organizador de la Copetarrazú y de Copedota, que también se inician como gemelas, un día una y la otra, el día siguiente la otra. Y luego nos plantea cuáles son los problemas que tiene Copetarrazú. Entonces yo le planteé, vean que yo no era gerente, pero el gerente estaba ausente, ¿verdad? Que el problema más serio era la falta de energía eléctrica. Vimos momentos en que se vio la necesidad de poner el café en el suelo por falta de chancadores, porque no tenían con qué moverlos. Uh-huh. Y entonces yo le planteé a don Rodrigo. Yo sabía que había una cooperativita eléctrica en San Juanillo de Naranjo. Y se la planteé como referente para la cooperativa nuestra acá en la zona. Y dice, no, dijo don Rodrigo, no. Lo que usted me está hablando es una cooperativita de 80 asociados.
con una planta diésel. Ustedes necesitan algo mucho mejor, algo mucho más grande, algo que responda a las necesidades de ustedes acá en la región. Entonces la idea mía, por supuesto, que de inmediato fue expandida. Ya no pensando en la solución de Copetarazú como tal, ni la solución de San Marcos como tal, sino de la región. Pero vean lo que son las casualidades. Don Origos dice, yo me llevo el dato, yo me llevo la inquietud. Déjenme nada más ver dónde la podemos acomodar. Dicen que Dios escribe recto en líneas torcidas. Así es. Días después, a don Rodrigo lo invitan a que vaya a la inauguración de la Organización de Cooperativas de América en Ecuador, en Uruguay. Don Rodrigo se lleva, o se ponen de acuerdo, don Rodrigo era subalterno, digamos subalterno de don Elías Quiroz Salazar, que era el gerente del Banco Nacional y fue gerente por muchísimos años. Uh-huh. Se lo lleva a la inauguración de la Organización de Cooperativas de América y ahí hace la gran cosa de casualidad que ya estaba conectado con esa actividad el gerente de la ENRECA que viene a esa inauguración. Con la experiencia que ya usted nos contó del Tennessee. Entonces uh-huh. viene a ver en qué podría la ENRECA favorecernos, ayudarnos. Y plantea la posibilidad de dar asesoramiento a cooperativas eléctricas en Latinoamérica. Y ahí don Rodrigo levantó la mano de inmediato. En Costa Rica necesitamos cooperativas eléctricas. De inmediato, don Rodrigo. Clyde Ellis se llamaba el gerente de ENRECA, de la National Rural Electric Cooperative Association, era el gerente. Vice President, también era presidente de la Junta. Entonces, don Rodrigo le dice, mire, en Costa Rica necesitamos cooperativas eléctricas, tuvieron una conversación después, lo invita a que venga, y cuando va para arriba, se detiene en Costa Rica. ¿Qué estaba pasando en estas comunidades en ese momento? Es decir, ¿ya la gente estaba pensando en el modelo a ubicarlo? No. Es más, la cooperativita esta que les hablaba de San Juanillo no tuvo ningún impacto como para que la gente pensara. No, yo sí porque había leído el Cooperador Tico. Un boletín que emitía el Banco Nacional. Vi mensual primero y después mensual después. En ese Cooperador Tico vi la información de que existía una cooperativita. ¿Y cómo empiezan a hacer el movimiento aquí para que la gente apoyara? Ah, bueno, don Rodrigo, es un punto interesantísimo que vale la pena, los documentos hay que guardarlo, hay documentos muy importantes que a veces se desechan. Hay en los documentos míos existe la nota y lo hemos publicado, el acta que se levantó en la asistencia de Welborn Carton a San Marcos. ¿Por qué vino? Porque don Rodrigo mandó una nota a José María Zúñiga, ahí entra José María Zúñiga en banda, mandó una nota diciéndole, invíteme a la gente de las municipalidades de Dota, de Tarrazú, de León Cortés, que estén en esta reunión donde viene este agente de la ENRECA Costa Rica. Y ahí, justamente, viene y nos plantea. Luego viene un especialista a hacer un estudio formal, no mentira, el mismo Welborn Carton fue el que vino posteriormente a hacer el estudio, y cuando ya se iba a ir, Welborn Carton no conocía, no sabía nada de Tarrazú, se iba a ir, y entonces don Rodrigo le preguntó, ¿qué le pareció Tarrazú? Todos los papeles y buscó, no, Tarrazú no existe. Mire, usted no se me va de Costa Rica si no visita Tarrazú y se reúne con las municipalidades de Dota, Tarrazú y León Cortés. Entonces, en el acta se levantó, dice, atrasó su regreso a los Estados Unidos. Ese retrasó o atrasó
es clave en la historia. Fue medular. Medular. Si este señor se va sin ese punto, Rodrigo Ruiz, de traerlo aquí, Cobresanto no existiría. El señor se detiene, viene, nos oye hablar. Don José María se hizo una exposición muy linda. Yo creo que ya en esa oportunidad ya yo ni siquiera hablé, porque yo no tenía ni voz ni voto en este caso, ya estaba el gerente. Sí hablé con él, sí hablé con él. Fuimos al lo que era el departamento de suministros, que hoy es una de las de los supermercados de Copetal Azul, y ahí conversamos. Y me dice: ¿qué puesto tiene usted? Yo soy el contador de la cooperativa. Y hablamos un poquito. Esta cooperación fue clave, porque entonces después vino ya el estudio, vino Power Luz y Glenn Benjamin y otros especialistas, y hacen todo el estudio. Entonces ya se le da luz verde a Copesanto. ¿Qué memoria hay entre ustedes de esos primeros momentos? Yo me imagino que Mario Patricio estaba muy pequeño, ¿verdad? No existía siquiera. Pero en el caso de ustedes, don Elías, ¿qué ambiente había en la comunidad respecto a estas cosas que empezaban a ocurrir a esos niveles en Copetarrazú y con esas visitas que menciona don Misael? Bueno, déjeme participar, porque en ese momento yo estaba en el colegio. Y escuchaba, vivía esa experiencia. Primero, ya existió por ahí el año 62, 63, la Caja Costarricense de Seguro Social instaló la clínica aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros como estudiantes, no había servicio eléctrico, nos íbamos a las 8 de la noche, apagaban la planta de la caja. Entonces, nos daban oportunidad de ir a estudiar ahí hasta las 8 de la noche, porque a esa hora apagaban la planta. Entonces, quedaba uno a las 8 de la noche, ya, mira, qué bonito estudiar con servicio eléctrico, pero era la única opción. Y cómo, cuándo, y cómo, o algunas, ya habían algunas, los negocios, algunos negocios tenían plantas. Plantas diésel, ¿verdad? Pero no era la... ¿Qué se tenía planta hidráulica? Sí. Bueno, mi abuelo en Jorco tenía una planta, yo mismo la encendía. ¿Don Jorge Celedón? Sí, don Jorge Celedón. Sergio Saborío de Jorco se llevó sus plantas, instaló allá en el aserradero en Pérez Celedón, ¿sí?, antes de que llegaran a montar todo eso. Esa era como la realidad cotidiana, sí, en estos pero sistemas demasiado aislados, ¿sí?, ¿verdad? Porque eran deficientes, plantas muy pequeñas, apenas para el unipersonales, digámoslo así, unifamiliares. ¿Y qué se iba a interesar esa gente por ayudar comunalmente? ¿No? Ahora, ¿quiénes eran actores que lograban romper ese paradigma de la individualidad egoísta que alguien resolvía y creaba, digamos, la convicción de que había que abrir espacio para una organización cooperativa? Por ejemplo, ¿quiénes fueron líderes ahí? ¿Quiénes en nuestra región? Ese punto es muy importante, líderes. Muy. Ahí es don Misael. Son 84 años, hay memoria ahí. Que tuvo, sí, que fregarse buscando esa... Es que hay un antecedente interesantísimo en ese campo. Aquí había una rivalidad, un localismo espantoso. No, don Misael, no, tal vez se haya reducido, pero siempre sigue existiendo. Pero, entre los de Dota, Tarazú y León Cortés. Sí. Pero en ese tiempo, ese tiempo era fatal. Sí. Las carreteras, venir a... La carretera aquí de Santa María a San Marcos tuvo dificultades porque había oposición. ¿Y por qué? Porque yo quería que fuera por allá. Yo quería que fuera por aquí, por el Cerro de la Trinidad. Yo quería que fuera por allá, por el Empalme. Entonces, ¿qué hacían los gobiernos? No lo hacían. No lo hacían. Entonces, ese punto dio mucha dificultad. Y cuando se habló de esta cooperativa, hubo gente. Les puedo mencionar casos muy específicos, pero voy a nombrar personas y eso podría tal vez herir ciertas susceptibilidades que no vale la pena. Tuve un caso, uno de ellos, Armando Picado, dispuesto a asociarse a la cooperativa. Muy bien, muestro los papeles para que me firme. Me dice: no, Misael, ya no. Digo: ¿por qué? Porque vino un fundamental y me dijo que no, que eso es una fantasía, que eso es un falso.
que eso no se va a hacer. Y entonces no. Y se asoció a los años. Había desinformación local y había choque también por intereses de cantón. Don Isabel, creo que un líder, que eso ya comenzó a ver más la región un poco más amplia, fue el padre Calderón, don Guillermo Calderón. Creo que ese fue un líder, y hablo de él porque era la Iglesia Católica, sí, ¿verdad? La representación, el que trataba de influir y todo lo demás. Yo sé que pudieron haber más, pero creo que dentro de la memoria que yo he tratado de ir estudiando un poquito, el padre Calderón jugó un rol importantísimo, Mario, en la Patricio, constitución de para los Santos. Para los que no saben quién era y dónde estuvo, quién era y dónde estuvo, porque muchos no sabrán, no sabremos. Más bien, yo siento que es don Misael el que estuvo en todo eso, el que nos puede decir. Pero si no me equivoco, era el que estaba en el seminario menor en San Cristóbal. El padre Calderón acaba de morir, hace un par de años murió. El padre Calderón era el padre de San Cristóbal Norte de Desamparados. Vamos a ir a otra pausa, don Misael, en este punto interesantísimo que nos ha planteado Mario Patricio, y ya volvemos con nuestro programa en este conversatorio de 58 aniversario de COPE Santos. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación sobre los orígenes y el desarrollo de COPE Santos en su 58 aniversario en este programa especial con los señores gerentes. Y don Misael nos estaba contando esos momentos de los inicios en donde el padre Calderón, que nos trajo a cuento don Mario Patricio, era una de las figuras vitales desarrollo del estímulo de la creación de la cooperativa. ¿Qué pasaba con él? ¿Qué hacía él? El padre era un enamorado de la comunidad. Creo que más allá de la iglesia, él amaba la comunidad. Me tuvo que trabajar con él. Debo reconocerle a don José María Zúñiga que me daba el chance, me daba el permiso, me permitía que dejara... Claro, yo le tenía que mantener la contabilidad al día. Como dicen, usted le ponía. Sí, yo trabajaba para eso. Y entonces trabajé con el padre. El padre me enseñó a hablar en la iglesia, pararme frente a la gente que estaba en la misa y contarles del proyecto de electrificación rural. A la gente eso la impactó, que la misma iglesia estuviera interesada en un proyecto comunal que no tenía nada que ver con la iglesia. Entonces, eso influyó muchísimo. El padre también hizo un convenio con algunos sacerdotes de la comunidad para que permitieran, en este caso a mí me permitieran, ir a hablar de la cooperativa. Y muchas veces lo hice, pararme. Por suerte que hablaba parado, porque yo soy tartamudo y sentado tartamudeo más. Ahora estoy tratando de no tartamudear. Le ha ido muy bien, ¿eh? Sí. Mejoró bastante. Y he aprendido bastante, ¿verdad? La verdad es que el padre me enseñó. Y yo tengo una anécdota muy bonita del padre. Estábamos con necesidad de plata, que sabíamos que se estaba recogiendo plata en algunos comités, y entre ellos don Antonio Romero. Don Antonio, sí. Que era de ahí, de Rosario, papá de los Romero. Tenía plata recogida. Entonces nos fuimos donde el padre, el padre tenía su carrito, yo llegué donde el padre y nos fuimos a donde don Antonio Romero. Cuando subimos, un chiquito vio al padre, y cuando veníamos de donde don Antonio Romero, con la plata que él nos entregó, se vio un chiquito con una gallina. Mamá le manda esta gallina, le dice al padre. Pero la cogió y se montó al carro otra vez y dijo entre sí: vieja máscara de gallina.
Y ahí me quedó. Como que el padre no le hizo mucha gracia que le dieran una gallina. Pero bueno, era una... Era lo que se podía, posiblemente. Que le estaban donando ahí, ¿verdad? Eso fue muy bonito. Sí. Ver al padre trabajando con aquel empeño. ¿Todo esto era preámbulo para una gestión que después la comunidad acepta y se logra constituir? Antes de que pasemos a la inserción de don Elías en la cooperativa, el momentos dramáticos en San Cristóbal del Norte cuando se constituye la asamblea para formar sí. la cooperativa. Ok, eso fue algo interesante. En esa asamblea nosotros íbamos a nombrar, primero, conocer los estatutos. Después, nombrar un comité, una nómina de candidatos a la gerencia. En esa nómina yo estaba incluido. La gente de aquí de San Marcos había hecho gestiones para que se me incluyera. También tengo una anécdota bonita de un amigo, de don José María Navarro Valverde, que era asociado de Copetarrazú. Cuando a mí se me propone para gerente, se oyó una voz que dijo, ¡no! Y estaba un hijo de él y le jodió que se calmara. ¿Por qué dijo don José María que no? Porque él era un enamorado de Copetarrazú y él me consideraba de mucha confianza. Entonces él no deseaba que yo me saliera de Copetarrazú a otra empresa. Él decía, mamá, yo nunca me resentí, siempre le agradecí ese gesto de confianza, que él no quería que yo me fuera de Copetarrazú. Pues ahí sonó su voz en la asamblea. Se oyó el no. Claro, y ahí tuve una muy buena votación, muy buena votación. Estaba un señor que después fue diputado, conocido como Chinguepuro. Fernández. Fue candidato a la gerencia. A los años nos encontramos. Yo tratando de quitarte a vos la gerencia. En la lucha nos encontramos. Tratando de quitarte a la gerencia. Bueno, ahí fui propuesto. Y bueno, hay unas cuestiones más ahí, porque la política trató de meterse un poco, pero la gente no. La gente la hizo a un lado, la política no influyó en la Copa Santos. Fue muy, muy interesante. De manera pues que cuando se pudo constituir, ya tenía todo el respaldo, porque el padre Calderón influyó muchísimo en que la gente... Pero hubo algo que mencionó don Mario Patricio, y fue que en algún momento tuvieron que salir corriendo del lugar y después iban a recoger firmas. Llegamos hasta la nómina de gerentes. No se nombra el Consejo de Administración, no se nombra la Junta Arbitral, que había Junta Arbitral en ese tiempo, no se nombra los comités reglamentarios o estatutarios, no se nombran. Quedamos truncos. ¿Pero por qué fue que quedó trunco? Porque estábamos en eso, el edificio donde estábamos había sido el seminario menor y estaba abandonado. Y estaba descuidado. 600 personas lo hicieron traquear y alguien dijo, está cayendo esta cosa, se está cayendo, y todo el mundo salió corriendo, bajaron un tiro, se terminó la asamblea, que hizo Eduardo Villalón, que era el representante del Banco Nacional en la organización de las cooperativas en las bases. Se le ocurrió, es una idea totalmente de él, hacerla por partes. Hicimos una asamblea en Frailes, una asamblea en Acosta, una asamblea en si no mal no recuerdo, en Dota, en Tarrazú. Hicimos asambleas por partes. En San Pablo, recuerdo, una asamblea. Y de esas asambleas fueron saliendo entonces candidatos al Consejo de Administración. Y salían de una vez nombrados. Qué curioso, ahora que me entero de eso, porque no lo sabía, eso reafirma el carácter de cooperativa de una región, ¿verdad? Sí.
de una región. Así que ese hecho fortuito, inesperado, genera un comportamiento de decisiones en los diferentes puntos de la exacto, región. Interesante, exacto. ¿Verdad? Y se consigue y se hace perfectamente. El banco lo aceptó, el Ministerio de Trabajo lo aceptó, pasó el estatuto, y entonces ya llegamos a la constitución legal de la cooperativa. Hay todo un largo camino que tendríamos que conversar con usted, don Misael, hasta el año 2000, cuando usted se retira ya de la gerencia. Pero sí interesa en el tiempo que nos queda, porque vamos a tener que seguir conversando más adelante, le aseguro que va a ser así, ubicar la llegada de don Elías y la forma como él se inserta dentro de la cooperativa, porque me parece que es un aporte valiosísimo en la memoria que queremos conservar. ¿Qué le parece si don Elías nos cuenta esa parte de su historia? Vamos a ver, mire, cuando todo esto pasaba, que nos comenta don Misael, yo estaba en el colegio, porque yo salí en el año 67 del colegio. COPE Santos se constituyó legalmente en el año 65, ¿verdad? Entonces, todavía yo era estudiante, y uno como estudiante, en ese tiempo, sin servicio, oía que hablaban del servicio eléctrico, pero no lo tenemos. Lo que había era las candelas y la planta que les mencioné hace un rato, ahí de la caja. Entonces, pero a partir del año 67, ya yo me quedé, salí del colegio, me fui un año a San José a estudiar contabilidad en ese momento, pero ya uno, en esos años, había, primero, no se le daba tanta importancia a la gente que estudiaba, o muy poca importancia. Más bien, había una cultura un poco diferente del trabajo en el campo, que era pensar, el que estudia es para no trabajar. Esa mentalidad existía. Esa frase la he escuchado, sí. Esa mentalidad existía. Entonces, sin embargo, ahí la fuimos superando también. Una de las cosas es que yo puedo decir, yo nunca me aparté del campo, de la agricultura, no digamos del campo, de la agricultura, de la actividad agrícola. Eso me mantuvo siempre por mi papá, mis hermanos, la familia, todos agricultores. Entonces yo me fui ese año, pero cada vez que yo estaba aquí era metido ahí viendo a ver qué hacía en el campo. Ya con ese año de contabilidad, yo hice oferta de servicio en varias partes, en el ICE, en el INSS, en la caja, aquí en COPE Santos, porque llegaron, me di cuenta de que estaban reclutando gente porque ya COPE Santos entraba en servicio, ¿verdad? Entonces, eso fue. El COPE Santos entró en servicio el 25 de abril de 1969. Y llegué un sábado, por cierto, un domingo, se hacía ese examen, y llegué a buscar a don Misael a la casa, a buscarlo. Mire, que me dijeron que mañana hay exámenes y yo no sabía. Ah, llegue, y lo hace. Y entonces llegué, hice el examen para ver si me daban trabajo. Y bueno, salí. ¿Y en qué consistía el examen, por cierto, si se puede saber? Era un examen de agilidad mental, cosas de ese tipo, ¿verdad? Era muy básico. Sí, psicométrico. Mental, en ese tiempo de redacción, de ortografía, toda esa cosa, un poco algunas cosas matemáticas también. Sí, claro. Yo creo que en el expediente de personal mío en COPE Santos, ahí estaba el examen. Sí. Ya después no sé si existirá eso, pero ahí estaba, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa. Don Elías, para que nos cuente esos primeros años suyos aquí tan intensos, y ya regresamos en esta conversación con los gerentes de COPE Santos en el 58 aniversario de fundación de esta nuestra cooperativa.
Regresamos en nuestra conversación con los señores gerentes de COPE Santos. Don Elías, usted nos contaba esos primeros años, su inserción, su examen, pasó el examen, se incorpora a COPE Santos, y de ahí, ¿cuánto tiempo y qué pasó antes de que llegara a ser gerente? Así como en una rápida síntesis. Bueno, yo me inicié yendo a las casas, identificando medidores, porque las cuadrillas de construcción instalaban los medidores, pero no había registro de esos medidores. Entonces había que ir a registrarlos e inmediatamente, días después, ya había que ir a leer esos mismos medidores. En ese tiempo, las redes iban hacia las comunidades principales y por la calle, o las redes iban por fincas, no importa, pero hacia las comunidades. Entonces, no había tanta caserío pequeño como no existe ahora, sino que era hacia los centros. Y seguí como lector de medidores. Yo llegaba de la... Y es importante porque llegaba de leer medidores 2 de la tarde, 3 de la tarde, y me iba a la oficina donde estaban los compañeros, estaba Neri Blanco, principalmente era el que... Y me iba a ver en qué les ayudaba. Llegaba yo a ayudarles en algo y en esa forma fui conociendo otros trabajos, y hubo un momento en que necesitaba gente en la oficina. Un año después, yo estuve un año como lector de medidores. Al año más o menos, ya ocupaba gente en la oficina y me llamaron a mí porque ya yo conocía el trabajo, por lo que llegaba a ayudar. Bueno, seguí estudiando contabilidad ya por correspondencia. Existía la escuela Castro Carazo en ese tiempo. Me mandaban las tareas, yo las hacía, las mandaba vía correo. Y ahí seguí estudiando contabilidad. Hubo un momento en que se ocupaba ya un auxiliar de contabilidad, me jalaron a mí para auxiliar de contabilidad, después para encargado de facturación y cobro, porque se fue la persona que estaba ahí, entonces pasé, después se fue el contador, y ya pasé, era yo el contador, y ahí voy por el año 74. En abril del año 74, ya fui contador de la cooperativa. En ese momento, aún cuando todavía no tenía el título de contador, porque estudiar por correspondencia en ese tiempo era muy difícil, ¿verdad? El título lo obtuve después. Bueno, ahí seguí como contador, y como contador tenía mucha oportunidad de ayudarle a don Misael en reuniones. Y me fui, yo iba a ver en qué podía ayudar. Se compenetraba cada vez más de los detalles de la empresa. Reuniones en las comunidades, el trabajo de contabilidad, el trabajo de oficina, se hacía en la noche y eso no importaba porque había tiempo a veces. Había tiempo para. Y entonces en esa forma, hasta que en el año, por ahí del año 82, por ahí, ya en ese tiempo, don Misael salía mucho del país a asesorías, porque don Misael se iba a hacer asesorías en otras partes. Tanto estuvo un tiempo asesorando COPE Guanacaste, y también asesorías ya en otros países, ¿verdad? Entonces, cuando se iba, me dejaba. Y me encontraba, era la oportunidad de que... Mejor introduciendo. En que yo mandaba. Bueno, sí. Así me fui en el año 86, 85, 86. Ya se abrió en COPE Santos la plaza de subgerente. Entonces ya me nombraron como subgerente de una vez. Ahí iba con el respaldo de don Misael, ¿verdad? Uh-huh. Subgerente hasta que... Recuerdo que a veces decía don Misael, pero yo ando tanto fuera que yo al menos ya me voy y dejo esta cosa. No, no se vaya. Yo le ayudo y quédese aquí. Entre más usted está aquí, más aprendo yo. Claro. Y bueno. Siempre yo siento que nos convinimos bastante bien. Me llamaba a ver cómo estaban los trabajos, llegaba
yo le daba cuenta y así fui, me fui ganando, digo yo, que la confianza tanto de Misael como de los directores. Y en el 2000 se da el cambio por la jubilación suya, don Misael. En el 2000, hay un dato interesante que tal vez el día se les va, que hubo una política que planteaba la necesidad de que el gerente capacitara un subgerente. Y esa capacitación requería, ojalá, darle rango de gerente en ciertos momentos. Entonces, Elías, cuando yo me iba, a mí el Banco Interamericano me nombró, me puso en la nómina de consultores y me dio la oportunidad de trabajar fuera del país. Y en este caso, Elías se quedaba. Claro. Y agarraba la gerencia por completo, ¿verdad? Y eso le ayudó a que cuando ya yo me fui del todo, estaba preparado para... Sí, parte, sí. Parte de eso tuvo que ver cuando se abrió la Universidad Autónoma de Centroamérica, la UACA, en el año 78, yo me metí a la UACA. Fue la primera. En la parte de administración con énfasis en cooperativa. Con Malabasio Vargas. Todavía está don Guillermo ahí. Con Robles. Rafael Robles. Rafael Robles, Robles Jiménez. Ese era, ahí estaba Carlos Palma, que ahí lo veo de vez en cuando, don Carlos Palma. Fueron profesores míos, de los primeros de la UACA. Bueno, y también después hubo una capacitación en cooperativas eléctricas en Estados Unidos. Yo estuve por 3 meses allá viendo experiencias, bueno, y acá viendo a ver qué hacía, porque ya como sugerente ya yo sabía que, bueno, pues don Misael siempre me decía, mire, usted tiene que aprender, usted tiene que saber, usted tiene que tomar decisiones, usted tiene que... Entonces me daba la oportunidad en eso. E incluso en una ocasión el permiso de don Misael fue por 6 meses. Ajá, para el CONACOP. Para el CONACOP. ¿Fue cuando estuve en CONACOP? Sí, seis meses. Sí. Sí. Entonces, claro, cuando estaba en CONACOP era muy fácil porque estaba el teléfono, nos reuníamos y ahí no había problema. Pero sí, por tiempillo se iba y entonces me quedaba yo ahí. Ahí fui aprendiendo y a llegar a que en el año 2000, cuando Misael se jubila, ya se me... nombre como gerente. Pues hay tanto que contar, sin embargo, aquí tenemos al gerente actual. Y a mí se me acaba de ocurrir, escuchando a don Elías y habiendo visto todo el inicio de esta historia con don Misael, que es interminable porque es como para varios programas y ojalá podamos hacerlos, si no los compañeros se encargarán de eso. Un gerente hoy en esa silla, ante dos que ya estuvieron en su lugar, con todo el conocimiento, la experiencia del cambio de época que hemos vivido, don Mario Patricio, ¿qué tendría usted que preguntarles a ellos? Como para que le ayude a ver con más claridad ese horizonte que le toca a usted resolver todos los días. Creo que consultas sobran, ¿verdad? El mundo es muy dinámico. Hoy posiblemente tengamos un mundo, una economía mucho más dinámica. Tenemos una tecnología, existe un internet, el internet de las cosas. Es otro contexto. Sin embargo, a mí siempre me gusta resaltar o iniciar por agradecer. Primero agradecer a los visionarios, 600 asociados fundadores que hicieron temblar el seminario menor. Agradecer a todo lo que estuvo antes de un Cope Santos. Agradecer a don Misael, agradecer a don Elías, a todos los órganos sociales que han estado en Cope Santos durante toda esta trayectoria, que han creado lo que hoy es Cope Santos. Y no sé a quién se le ocurrió, porque eso estaba, tal vez ustedes me dicen, y esa es la gran pregunta, ¿quién se le ocurrió el lema de fuente de progreso y bienestar? Porque eso es lo que ha hecho Cope Santos durante toda su historia. Y eso es algo que calza, pero como anillo al dedo. Y al final de cuentas, creo que todos somos de paso. Agradecer posiblemente, como les digo, a los dos gerentes. A don Elías tengo que agradecer un montón de cosas más, ¿verdad? Y es el que estuvo conmigo, agradecer la oportunidad, agradecer muchas cosas para poder también
contribuir con un granito de arena a este desarrollo y a esta organización que hoy tenemos. Déjeme, algo muy importante es, yo pienso que es parte de ese compartir, de ese interés hacia la misma institución, hacia el futuro de la cooperativa. Por ahí del año 13, y Patricio sí tiene clara la fecha, con Eléctricas, Consorcio de Cooperativas Eléctricas, le dio una beca a los gerentes de las cooperativas en el año 11, okay, para que sacaran su maestría en administración cooperativa, el INCAE, ¿verdad? Y entonces ya en el año 11 ya yo sabía que a mí me quedaban 2-3 años para que yo podía retirarme ya de la cooperativa. Entonces yo le llevé el consejo, mire, tengo esta beca, pero yo no voy a tomar esta beca, yo no quiero, a mí me sirve, me gusta el asunto, pero a la cooperativa no le sirve, porque yo muy pronto me retiro. Ya en ese momento, por lo menos yo tenía, y Patricio sabía, que la idea, la recomendación en ese momento mía como gerente para ser mi sustituto iba a ser Patricio, ¿verdad? Siempre le decía a Patricio, vea, tal cosa, era orientado hacia lo que don Misael hacía conmigo. Qué interesante, una continuidad de una política práctica de sucesión. Usted prepara al que viene a sustituir. Eso es muy importante. Porque Copesantos a veces se queda, mire, y es que todo lo que se ha hecho, bueno, las bases, cuando yo tomé la cooperativa como gerente, tenía bases muy buenas la cooperativa para seguir creciendo. Y bueno, yo decía, tenemos que dejarla que siga creciendo, y Copesantos sigue creciendo, ¿verdad? Entonces, ahí primero me cuestionaron un poco de que esa beca era para los gerentes. Con Eléctrica la cuestionó de que no, que era para los gerentes, no para otra persona. No, mire, yo personalmente les dije, mire, yo no. Ahí está, no vamos a ganar con que yo tenga una maestría en administración de empresas si ya me voy a ir de la cooperativa. ¿Qué va a ganar la cooperativa? Lo importante es que eso quede en la cooperativa y en una persona con la juventud de Patricio. Claro. Yo creo que y Patricio. Entonces, eso también hizo que mientras, ¿cuántos años duró la maestría? Dos años. Empezó en el 11 y terminó en noviembre del 2012. 12, ok. Entonces ya hizo que yo también estirara un poco el retiro mío de la cooperativa. Yo trabajé más años de los que yo me pude haber retirado antes, pero para que para Patricio se afianzara bien en su... Qué bien. Hacer. Estamos al final de nuestro programa de hoy. Yo quisiera seguir con ustedes conversando, servir una buena taza de café de la región y... Nada más quiero cerrar. Pero quiero pedirles que cierren cada uno de ustedes. Un minutito cada uno, y tal vez lo hacemos de manera en el mismo orden para que cierre don Mario Patricio, que es el último de la fila, ¿verdad? Don Misael, don Elías y don Mario Patricio nos cierran. Don Misael, un minutito. Okay. Para el nombrar al personal de la Copesantos, partiendo del esfuerzo que se hizo para nombrar la gerencia, nosotros nos propusimos buscar personas que no eran tanto en el área académica, sino más bien la moral de las personas. Fue fundamental. Perdónenme que yo me ponga ahí en primer lugar, pero sí, tenía un historial moral muy sano, y eso me llevó a que luego nombrara personas también de una moral, bueno, puedo de choque. Mentira. Y eso ha sido formidable. Copesanto creo que es la única cooperativa de las tres cooperativas iniciales que no ha tenido huelgas. Las otras cooperativas han tenido huelgas, nosotros no hemos tenido huelgas. Tuvimos la oportunidad de trabajar muy fuertemente por mejorar la ley,
Y esto también fue otro punto importantísimo, que eso tuvo un capítulo, cómo meterse uno a mejorar la ley. Cuando nosotros entramos, la ley era como un muro, es que la ley lo dice. Hay un libro que se llama El Paso Gigante, que es la electrificación rural en los Estados Unidos. Y en ese libro se descubre que los ciudadanos podemos cambiar la ley si nos organizamos debidamente. Y nosotros lo hicimos, cambiamos la ley. Hay tres leyes que nosotros propusimos y se lograron cambiar. Esas tres leyes fueron clave, no solamente para Copesantos, para las cooperativas eléctricas y más allá, para darle justicia en el campo del factor térmico, que era un mamarracho que había en la ley, espantoso, en donde los industriales tenían mucho menos cargo por el factor térmico que las familias, los usuarios residenciales, y logramos cambiarla. Cambiamos también que no teníamos exoneración de impuestos. Cambiamos fue un trabajo bastante importante, y eso fue un punto básico para que las cooperativas no solamente se constituyeran, sino que pudieran operar. Sí. Mire, déjeme más mencionar que cuando nos dimos cuenta, la tarifa que tenían las cooperativas eléctricas eran 78% arriba del promedio nacional. Entonces la gente no consumía. Y cuando logramos ya cambiarlo, se vino totalmente abajo. Claro, los industriales no se dieron cuenta de lo que iba a pasar con esto, y por eso no hubo mayor peso. El ICE sí se lo sabía, y el ENE sí lo sabía, y ellos se opusieron. Sin embargo, la organización que nosotros llevamos a cabo para que la ley pudiera pasar no tuvo peso y logramos cambiarla. Ahí don Pepe Figueres fue clave. Claro, un convencido de este modelo. Don Elías. Es importante ese tema que está mencionando don Misael, y continuando con él, el mantener una cooperativa de electrificación es bien difícil por el montón de leyes, las contrariedades que hay a nivel de los grandes. Y cuando digo a nivel de los grandes, hablemos de la parte política. Para poder mantener esas tarifas, para poder mantener exoneraciones, para poder llegar a las comunidades finales con el servicio eléctrico como lo ha hecho Copesantos, hubo que estar muy metido en ministerios, en el Ministerio de Hacienda, en la Asamblea Legislativa, en el MINAE, Banco Central. Uh-huh. Esas instituciones, no sabíamos los pasillos de esas instituciones, porque había que estar en forma permanente. La Asamblea Legislativa, esa la conocíamos los diputados, porque teníamos que buscar los diputados que nos ayudaran, a veces no a hacer nuevas leyes, a que no nos quitaran un artículo de una ley que nos ayudaba en determinado momento. Por ejemplo, exoneraciones de impuestos ha sido en forma permanente una amenaza para las cooperativas eléctricas, ¿verdad? Y dependiendo de las exoneraciones, afecta las tarifas, entonces es a dónde va el resultado de eso, directamente al costo que paga el consumidor por la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, de manera que, y yo me siento muy satisfecho del trabajo realizado. Una de las cosas que cuando salí me dejó muy satisfecho fue, se hizo la auditoría más cara que le costó a la cooperativa, que fue una auditoría KPMG. Con KPMG, una firma muy reconocida, y salió, entonces decía yo, esa es mi carta de presentación para irme de la cooperativa. Una auditoría limpia, con personal muy capacitado, muy, muy bien, muy definido, ¿verdad? Entonces, esas son cosas bonitas, y
y que lo mantiene a uno contento. Yo ahora paso feliz, contento, y veo la cooperativa. Eso me gusta. Qué bueno. Don Mario Patricio, el cierre, por favor. Yo sigo agradeciendo, porque vea qué curioso. Don Elías, bueno, ya mencionó la oportunidad de poder ir a sacar esa maestría, pero también quiero agradecerle porque él me dio oportunidad para que yo siguiera los estudios. Cierto, yo llegué aquí con cierto grado académico, proveniente de la UCR, y logré también continuar los estudios de acuerdo a lo que pretendía como un crecimiento personal. Pero también, y luego también la maestría en INCAE, pero también quiero agradecer porque don Elías, cierto, había recomendado al subgerente, se creó en el 2013 una estructura donde ya contemplaron subgerente preparando todo el proceso de sucesión que acaban de mencionar. Y luego, en el 2016, diciembre del 2016, cuando ya don Elías presenta su salida, su retiro, su solicitud de retiro, don Misael era el presidente del Consejo de Administración. Entonces, es muy curioso. Entonces, aquí por eso menciono. Entonces, ahí también son algunos aspectos, creo que históricos, en donde los tres gerentes posiblemente en varios momentos llegamos y estuvimos en conjunto ahí en las salas de sesiones y trabajando para el progreso, bienestar y sobre todo para mejorar el desarrollo y la calidad de vida de nuestra gente, que es a quien nos debemos. Gracias a ustedes tres que han hecho toda esa tarea. Yo como asociado he visto eso y he visto los resultados, como profesional a lo largo de mi vida también, pero sobre todo como vecino. La convivencia de las comunidades, el espíritu de esas comunidades originarias que dieron luz para que esta cooperativa surgiera y la forma en cómo han resuelto los desafíos hasta la fecha. Don Herbert, déjeme ahí un segundo, nada más. En la lucha que tuvimos para combatir el localismo, la gente creía que la gente de San Marcos iba a tener la corriente eléctrica preferencial. Que alguien llegaba a pedir la corriente hoy y hoy se la ponían. Y llegaba uno de Santa María, se ponían dentro de 2 meses. Y uno de la costa dentro de 3 meses. No, tuvimos una política que decía que se conectará en orden de pago. Si llegó alguien allá de Sevilla y Acosta y pagó hoy y queda para mañana, mañana se la conectamos. Y llegó alguien ahí, qué sé yo, sobrino mío, que era gerente, y pagó dentro de 2 meses se la conectamos. La coherencia y sobre todo la consistencia en la política, que es una de las cosas que en otro tema, otro día, en otro programa, podemos hablar que necesita este país. Políticas de largo plazo que mantengamos con el tiempo y no por caprichos individuales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de 58 aniversario de COPE Santos, a don Elías, a don Misael y a don Mario Patricio, pero sobre todo a ustedes, que son la razón de ser de esta cooperativa. Muchas gracias.